Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de Imagen y Política en este miércoles, mitad de semana, 28 de junio del año 2017. Transmitiendo completamente desde Coatzacoalcos, Veracruz, completamente en vivo. Gracias por estar con nosotros en esta emisión y lo invito a que nos acompañe los siguientes minutos para llevarle la información de los acontecimientos más importantes que se han registrado en el país, en el estado y en el sur de Veracruz. Y también recordarles que al terminar este espacio informativo estará con nosotros Carola Espinosa en Rumbo a la Cima, hoy con invitados especiales, no se lo pierda, como todos los miércoles mitad de semana. Por supuesto, miércoles en la mañana, SOS 911 con el pastor Jonathan Rodríguez. Y bueno, pues esta es la emisión que durante este miércoles le ofrecemos a todos ustedes. Estamos a una temperatura de 31 grados centígrados en Coatzacoalcos. Vamos a iniciar de lleno con la información que se ha generado en las últimas horas en el país, en el estado y en el sur de Veracruz. Fíjese que esta serie de hechos de violencia que le comentamos el día de ayer en esta bitácora de seguridad, bueno, pues hoy no son nada halagadoras las noticias en esa materia. Es que resulta que el índice de violencia durante este día, tan solo en la zona norte de Veracruz, hay el reporte de 2 personas muertas en extrañas circunstancias, han sido ejecutadas. Un lamentable hecho ocurrió en el municipio de Yanga, en la comunidad de San José, donde se habla de una persona encontrada muerta hasta el momento en calidad de desconocida. Fue asesinado a balazos y se dice que se trata de un maestro de una universidad tecnológica, pero estos datos no han sido corroborados. Sin embargo, la información extraoficial en torno a este hallazgo del cuerpo es que el cuerpo de la persona respondía al nombre de José Daniel L., de 30 años de edad, y que al parecer era maestro de esa universidad tecnológica de la zona centro de Veracruz, y es bueno, pues estaba encargado de entrenar equipo de béisbol, softball allá en ese municipio cuando ocurrieron los lamentables hechos. Pero por supuesto, al respecto, la Fiscalía General del Estado pues no ha emitido mayor información o comentario respecto a este hecho ocurrido este día en el municipio de Yanga. Otro hecho más fue el que ocurrió este día también en el municipio de Fortín de las Flores, donde fue hallado el cuerpo de una persona del sexo masculino embolsado. Esto provocó las reacciones de temor, zozobra de la población allá en el municipio de Fortín de las Flores sobre la comunidad de San Carlos, de la Casa de Morelos, entre la Casa de Morelos, como así se le conoce a la avenida, y este hecho, bueno, pues alarmó, porque precisamente en los primeros minutos de este día fue hallado ahí, en ese punto, la bolsa conteniendo restos humanos de muchas que se han visto en otras partes del estado de Veracruz. Pero bueno, esto sorprendió a la comunidad enclavada cerca del municipio de Córdoba. Las autoridades de la Fiscalía General del Estado y el Servicio Médico Forense han dado fe de este cuerpo encontrado allá en el municipio de Fortín de las Flores. Lamentablemente, pues otro hecho también que se registra y que esperemos, bueno, pues no que empecemos con malas noticias, pero es precisamente lo que arroja la bitácora de seguridad que le estamos dando a ustedes día con día, precisamente pues para que usted conozca cuál es el comportamiento de la seguridad que se tiene, que se registra no solamente en la parte sur, donde actualmente está concentrado el mayor número de homicidios dolosos, sino también incluyendo la zona centro y norte del estado de Veracruz. Y por otro lado, un tema que debe preocupar y ocupar a las autoridades es el incremento de los casos de VIH-SIDA, como se les conocen, pero no solamente a las autoridades de salud, porque por un lado se carece del medicamento para poder seguir con el tratamiento de los pacientes que están ya en una etapa de atención a través de los CAPACIT, pero también le debe preocupar y ocupar a las personas que tienen 2 o más parejas y que además no usan el condón como medio eficaz para poder evitar la transmisión de enfermedades sexuales, entre ellos el SIDA y otras más. Y bueno, pues esto hace que lamentablemente Veracruz esté registrando casos muy importantes en número de personas, de varones, especialmente en varones y mujeres también, además de personas jóvenes que han fallecido y que otras más se le
detectado el padecimiento, pero que actualmente ante la falta de medicamentos, medicinas para poder llevar el tratamiento, bueno, eso los hace más vulnerable y con la obligación de comprar sus medicamentos, que son muy costosos para que ellos estén ahí recibiendo la atención que requieren, como todo paciente que se trata de esta mortal enfermedad, y también, bueno, la indispensable necesidad de que usen el condón con una relación que no sea segura. Pero lo importante es también recordarle que el sexo seguro es precisamente con el condón. Y es que la estadística que se ha manejado por parte de la Secretaría de Salud es el incremento del cuarto lugar nacional que ocupaba el estado de Veracruz. Actualmente está ocupando el segundo lugar nacional. Esto sí es preocupante. Repito, el estado de Guerrero, Michoacán, el Estado de México está dentro de los primeros lugares de casos del VIH-Sida, pero desafortunadamente Veracruz está ya ocupando un segundo lugar nacional con prácticamente una competencia con estos estados de la República con el mayor número de casos que se presentan, pero ojo, los casos más recurrentes son en hombres en edades de 30 a 45 y 50 años de edad y en mujeres también, mujeres jóvenes. La estadística y parte de la información que manejó o maneja el sector salud, bueno, pues alarmó porque en lo que corresponde al primer periodo que correspondió a la fecha del 13 de mayo, se encontraron pues 93 casos. Esto fue realmente preocupante para ellos y se tuvieron que tomar acciones porque esta cifra pues sí la consideraron muy elevada, 75 casos que correspondía a varones y 18 a mujeres, y eso pues reitero, mantiene a la alerta a la autoridad del sector salud, porque lamentablemente pues no hay los medicamentos. Las complicaciones recurrentes en un paciente con esta enfermedad pues puede llevarlo inclusive a la muerte y aumentar también las estadísticas de fallecimientos por esta mortal enfermedad. Por eso es importante que las personas jóvenes se cuiden, el autocuidado de la salud es importante, prioritario, para que los jóvenes que tienen una vida sexual con dos o más parejas pues no vayan a contraer la enfermedad y luego pues al no saber, porque no se hace ninguna prueba, sean transmisores a otras personas. Así es que lo importante, bueno, pues es cuidar y proteger su salud. Del 11 al 17 de junio, de acuerdo a las estadísticas del sector salud, bueno, es el periodo con mayor número e incidencia de casos de SIDA, por eso la importancia del sector salud de informar y destacar esta situación que se ha detectado sobre esta mortal enfermedad. Repito, Veracruz, segundo lugar nacional, estaba en cuarto lugar después de los estados de Guerrero, Estado de México y también Michoacán, pero lamentablemente pues ahora está en segundo lugar y está en una competencia con otros estados. Esperemos que esta cifra no vaya en aumento porque sería pues realmente lamentable seguir teniendo nuevos casos, pero aún más que ante los nuevos casos que se registren o que ya están actualmente registrados, no existan los medicamentos, sigan el faltante de medicamentos para dar el tratamiento a los pacientes. Por eso es prioritario hacer primero la prevención para evitar que usted no tenga el dinero o no tenga su familia dinero para seguir este tratamiento, que si se precisamente que si se da una atención, que si acude a las citas de capacidad, que si está en observación, bueno, es importante que y esto le permite vivir mucho más tiempo. Así es que cualquier acción pues sería importante que usted nos las pudiera comentar, porque realmente las autoridades de salud han informado que no hay medicamentos y no están dando el surtimiento, vaya, ni siquiera en instituciones como el Seguro Social. Y por otro lado, y ya que hablamos de esta enfermedad, el doctor Clemente Viveros habla en relación a esta enfermedad aquí por parte del sector salud. Vamos con él. Gracias.
Bueno, con en las escuelas ha habido un apoyo por parte de los diferentes maestros justamente para que se impartan las prácticas y que ellos a la vez también estén incidiendo en prácticas con los alumnos. No solo cuando vaya el personal de los carpas, sino también ellos mismos puedan estar dando seguimiento con alcoholismo, drogadicción y cosas. ¿Cuáles ya están involucrados? Bueno, ahorita, como internacional, hemos visitado en esa demanda de 20 escuelas aproximadamente. Quiero comentarles, bueno, que esto es el CAPA. Cada capa tiene un área de responsabilidad, sí. Y entonces el capa de aquí y de Coatzacoalcos abarca toda esta parte, y el de Mina tiene sus áreas también, de Minatitlán, diferentes escuelas. ¿Se repite nada más? De Metro de Veros aquí. ¿Cuándo? Encargado del programa de VIH y de los capa. Pues ahí está el tema, esperemos que las autoridades puedan tomar acciones, pero sobre todo que el autocuidado de la salud sea importante, que lo consideren los ciudadanos, las mujeres, los hombres, porque este padecimiento pues ya no es fácil, digo, que lo tenga solamente un grupo de edad o un grupo de personas, sino que puede atacar inclusive también a los jóvenes, a los cuales también se ha detectado, y lo lamentable es que se le detecta hasta en su primera relación, por eso es importante el uso del condón. Bien, vamos a hacer una pausa, será breve, enseguida regresamos. Gracias a quienes nos están viendo en esta emisión en vivo, por supuesto gracias a Rafa Gubal, a Javier de la Cruz, a la licenciada Luz Marta Medina, un saludo Luz Marta, también a José Salazar y a nuestro buen amigo Martín Rodríguez, que nos ha enviado algún mensaje de WhatsApp. Va, gracias. Vamos a la pausa, enseguida regresamos. Amigos, les habla su amigo Fidel Hernández, comediante invitador de este puerto de Coatzacoalcos, y les invitamos para que tus fiestas, bodas, 15 años, primera comunión, lo que tú tengas de eventos, estamos para servirte, que nosotros ya estamos preparados. Así es que diviértete con nosotros, el equipo Fidel Hernández, buena vibra. Ayer estabas tan bonita, tan sensual. En las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Ahí estamos para ti y sobre todo diviértete con los videos. También mándanos un WhatsApp 921-27-04645. Estamos para servirte. ¡Buena vibra! Ya
Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Citronela Plus, un repelente natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronela Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronela Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronela Plus. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Y nos dicen que la señora Martínez, que en la colonia Centro se tienen problemas de falta de agua, que no hay agua en la avenida Zaragoza. Bueno, vamos a checar eso. No tenemos la información por parte de la CAED y esperemos que podamos tener más adelante pues algún comunicado en relación al tema de la falta de agua en la zona centro de la ciudad. Ya está el reporte de la señora Martínez aquí en la colonia Centro. Y también agradezco el comentario de Rafa Gubal, que nos dice que le gustaría que vinieran cada uno de los candidatos a la alcaldía de Coatzacoalcos para que nos hablen y platiquemos en el programa. Cuéntanos, bueno, ya le hemos hecho la invitación a alguno de ellos, esperemos solamente que su agenda les permita estar con nosotros y nuevamente pues hablar del tema, de los resultados, que es importante y es de destacar el hecho que se asuman, no solamente que no les fueron favorables los resultados, sino analizar cuáles fueron las causas por las cuales no ganaron, y aunque no vayan a ser candidatos otra vez, bueno, pues sí tener un análisis muy crítico respecto a qué fue lo que falló, quiénes fallaron en realidad, porque no se trata de echar culpas, pero sí de que esto siente un precedente. También, bueno, pues decíamos hace algunos días que algunos excandidatos, algunos de ellos, pues les, a través de las redes sociales dieron el agradecimiento a la gente, otros no. Sí, gracias Pepe. Y otros datos en relación a lo que más quieren saber, bueno, con mucho gusto lo tocaremos. Hemos hecho una primera invitación, tuvimos como primer invitado al alcalde electo, Víctor Carranza, pero repito, no fue posible, creo que tenía una situación que escapó de sus manos, pero vamos a reiterar precisamente la invitación para que pues él nos hable respecto a los avances, cómo están ya las reuniones en ese proceso de entrega a recepción y podamos informarles a todos ustedes. Bueno, la ciudadanía también desea saber, con gusto lo haremos. Bien, continuando con más información, un tema polémico a nivel local es el tema de la basura. ¿Qué se va a hacer con la basura? Bueno, ya hay denuncias de ciudadanos del municipio de Villallende, y ellos son precisamente los encabezados por Juan Ochoa Moreno. Ellos hablan en relación a la situación que priva con el basurero de ese lugar. Vamos con él. Muy buenos días, antes que nada, soy el señor Javier Ochoa Moreno, soy líder del grupo Unión Villallende. Me he dado el honor de tocar puertas, de gestionar para mejorar lo que es el basurero de Villallende.
gracias a Dios pudimos tocar la puerta con el ingeniero Carlos Álvarez Flores, que es de Comunicación Ambiental AC, es el DF. Ahorita no nos pudo acompañar porque está asesorando a diputados federales, miembros de la Comisión de del Medio Ambiente de Recursos Ambientales en la Cámara de Diputados. Como ustedes pueden ver, metimos una denuncia en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Veracruz. Aquí está el sello. El día 19 nos recibieron la denuncia que se metió allá en el Estado de Veracruz respecto a la norma 083 Semarnat 2003, donde la norma dice que todo basurero municipal o que esté en resguardo o sea privado debería haber sido clausurado desde el 30 de junio del 2008, cosa que no se ha llevado a cabo. Por eso, tanto todos aquí, mis compañeros del grupo Unión Villaviende que están acá, se hizo la denuncia para que le den una solución respecto al basurero. Gracias a Dios ya nos contestaron, ya nos contestó la Procuraduría. Aquí está la contestación, donde ahorita hay que esperar que venga el Ministerio Público y la Procuraduría a verificar el basurero para que ya ellos dispongan qué van a hacer, si lo van a clausurar o prácticamente le van a dar el mantenimiento debido a que se debe. Igual, una vez más, que ya esperemos que venga tienen plazo de 30 días para que ellos puedan venir a verificar, a checar el basurero de Villa Villaviende. Aquí hay unas fotografías que se tomaron. Ustedes ven, ese es el basurero de Villa Villaviende, que está tapando algunas lagunas, que posteriormente ya no hay lugar para donde botar la basura. Al otro también. No pudimos entrar a tomar bastante fotos porque ustedes muy bien saben que, pues, más que nada lo tienen controlado, ¿no? Que pues desgraciadamente han estado varios agentes municipales y ya han estado dos veces, han estado su familia y pues desgraciadamente no han hecho absolutamente nada por Villa Allende. Y por eso estamos aquí, nos tuvimos el atrevimiento para denunciar a esta. ¿Quién tiene controlado el basurero? Pues aquí está, más que nada depende del ayuntamiento, y la agencia municipal. Pero, o sea, meterse Sí, meterse es imposible. Porque todo lo tienen controlado desde la agencia municipal. Cualquier cosa que necesites o quieras ir a comprar papel o comprar, no sé, residuos o algo, tienes que pedir permiso ante la agencia municipal para que te puedan dar pase, para que tú puedas acceder a ese, al basurero prácticamente. ¿La denuncia en contra de quién? Del ayuntamiento y precisamente del alcalde, lo que es el señor Joaquín King Caballero, el ingeniero. ¿Por qué va dirigida hacia él? Porque él es el encargado o la cabeza, por así decir, de aquí del municipio de Coatzacoalco. Que de él es cabeza y posteriormente cabeza lo que es Villaviende. Que también la gente municipal tenía que ver respecto a lo que es Villa Allende, pero no ha hecho absolutamente nada. Como les vuelvo a repetir, han estado varios agentes municipales, ya muchos han estado dos veces de agentes municipales, ha estado sus familiares y pues, desgraciadamente no han hecho nada. ¿Antes de la denuncia ya habían hablado con el alcalde? Ya, bueno, yo no había hablado con el alcalde, pero había otros compañeros que habían tomado igual la medida para ver respecto al basurero. Siempre nos ponían obstáculos, nos ponían trabas y todo, y no hacíamos absolutamente nada. Y ahorita, pues gracias al ingeniero Carlos Álvarez Flores, se nos dio la oportunidad de ir al Estado de Veracruz para denunciar a la Procuraduría. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando el basurero de ayer? Mira, en la norma dice que desde el 2008 tenía que haber quedado clausurado, y eso tiene cerca de 14 años que no han hecho absolutamente nada. ¿Pero a partir de cuándo empezó a funcionar ese basurero? Empezó desde el 2005, empezó este basurero, que desgraciadamente, bueno, han sido más años más atrás,
que se han prestado, pero nada más ese basurero le competía a Villa Allende. Ahorita, pues, desgraciadamente llegan a botar basura lo que es aquí la comunidad de Coatzacoalcos, Nanchital, Mundo Nuevo, y pues también... Sí, a las 2, 3 de la mañana se pueden hacer su recorrido por la parte de atrás donde entran los, hacia los complejos, ahí pasan los camiones, y pues hay camiones en la basura. Le dice el municipio de Nanchital. ¿Y a Nanchital lo han denunciado también? No, no, porque pues allá no tienen prácticamente dónde botar basura. Vienen a botarlos aquí en Villa Luna. Por eso es lo que ya nosotros nos ocupamos del error. ¿Qué efectos ha tenido este basurero desde que ya empiezan a tirar mucha más basura? ¿Qué efectos ha tenido en la comunidad este basurero tan grande ya? Pues mira, más que nada la contaminación, ¿no? Ya no puedes estar en lo que es tomando el aire libre con tu familia porque de volada ya se siente el olor. Aparte, en los pozos que están cerca de ahí del basurero, ya el agua ya pesa, ya huele muy feo. Ya hay muchos niños precisamente que ya tienen su gel, le salió así como salpullido, ronchas, de lo mismo de la basura. ¿Los cuerpos de agua de los alrededores se han contaminado? Sí, exactamente. Hay una laguna que desgraciadamente no le pueden tomar foto, pero hay una laguna que ya lo están cubriendo con la basura, ya no hay dónde, y esa es la que lo están tapando. Por eso cuando fuimos nosotros a tomar la foto, el señor Carlos Álvarez Flores se tomó el atrevimiento de pasar y tomarle fotos. Ya ahí donde él fue con eso fue que denunció donde están tapando lo que son las lagunas, ¿no? Que le pertenece más que nada a Villaguer, cosa que no debía haber sido basurero. ¿Cuál es la acción que le piden a la Procuraduría? ¿Clausurarlo? Clausurarlo, exactamente. ¿Cuándo fue que recibieron la resolución o la respuesta de la Procuraduría? Lo recibimos el 21 de junio del presente año. Se metió la denuncia el 19 de junio de este año y nos contestaron el 21 de junio. Ok, y tienen 30 días, un plazo de 30 días. Tienen un plazo de 30 días para darle solución si lo clausura o le dan el mantenimiento que debe de llevar, ¿no? Con respecto a los químicos, todo el tratamiento que se debe de llevar. ¿Quiénes van a venir a hacer esta inspección? ¿O quiénes tienen que venir? Va a venir la Procuraduría Estatal y el Ministerio Público. Ellos son los que van a determinar qué es lo que van a... O sea, la Fiscalía... Ellos son los que van a determinar... ¿Cuándo van a venir? ¿O deberían de venir? Tienen plazo de 30 días, después de que se metió la... Después de 21, desde el 21 a... Hasta el 21 de julio. El problema es que cuando llega este tipo de autoridades, se dan al frente, ¿no? Ahí adentro, con los operadores. Sí, pero pues ahorita pues ya gracias a Dios tenemos un papel donde nos respalda que ya se metió y no le queda más que poner cartas en el archivo, ¿no? Soy el señor Javier Ochoa Moreno. Ay, ¿cómo ves nada, Felipe? Soy líder del grupo de Unión Vivienda. ¿No te va a ocupar? Pues... Pues bastante molestos los integrantes de la Unión de Villa Allende por este tema de la basura, y créame que además de ser un problema bastante complejo entre autoridades federales, estatales y municipales, pues también tiene que ver algo con la delincuencia. Hay algunas personas que no aceptan que el negocio de la basura se les acabe, y es por eso que cuando algún medio de comunicación, algún periodista va a hacer algún reportaje ahí a la zona del basurero, pues sencillamente se encuentra con que es amenazado, corrido,
o en el peor de los casos hasta lo corretean. Así que bueno, pues el tema es bastante complicado. Ojalá que exista el arreglo y la solución definitiva a este problema de la basura allá en Villa Allende. No es la primera vez que lo hemos abordado, pero sí es una situación que expone a los medios de comunicación y a los periodistas que manejan este tipo de datos, porque bueno, ahí se manejan otros intereses con el tema de la basura. Bien, por otro lado, el regidor sexto con la Comisión de Medio Ambiente, José Chagra Nasif, da a conocer sobre el programa de esterilización que ha sido todo un éxito aquí a nivel local y a nivel municipal. Bueno, esto con el fin de evitar que más perros, más gatos sigan pues teniendo que estar en la calle porque no tienen en dónde ir. Vamos con él. Bueno, nosotros hasta ahorita hemos atendido, pues, creo que casi el 90% de todas las denuncias. La verdad es que es complicado a veces porque pues, no contamos con el recurso humano, ¿no? ni material, o sea, dónde tener o dónde poner este tipo de animalitos. Pero bueno, se han atendido la mayoría de las quejas, se atienden alrededor de 3 quejas diarias. Muchas de ellas se resuelven o hablando con los dueños o rescatando a los perritos o a los gatitos, y las que no, pues se ha procedido a multar. O sea, hemos realizado alrededor de más de 20 multas en todo lo que va este año, pues de personas que han reincidido o de personas que realmente se comprueban que es un maltrato al animal pues severo. ¿Se han aplicado algún tipo de sanciones? Sí, hemos aplicado alrededor de más de 20 multas. Que ¿de cuánto aproximadamente? Oscila entre los 100 y 250 salarios mínimos, más o menos, dependiendo del caso, ¿no? Y bueno, ¿se ha aplicado entonces en ese sentido la ley y el reglamento? Sí, claro que sí, sí lo hemos aplicado. Tratamos de hacer conciencia más que aplicar multas. Yo creo que esto es de hacer conciencia, de decirle a la gente que si va a tener una mascota, pues bueno, que son seres vivos, que sienten igual que cualquiera y que bueno, que tienen que tenerlos en las condiciones que se merecen y en las condiciones adecuadas, que tengan agua, que tengan su alimento. Sabemos también que hay gente que de escasos recursos que tiene animalitos, que a todos nos gusta, y bueno, pues tratamos ahí de hacer conciencia y de que los tengan lo mejor posible. Gracias. Pues ahí está el tema. Y por otro lado, a las 17 horas con 43 minutos se registró un sismo de una intensidad de 4 grados en la escala Richter. Esto ocurrió a 41 kilómetros al suroeste de Huixla, Chiapas. No hay reporte de personas lesionadas o muertas y tampoco hay alguna otra réplica. Sin embargo, bueno, en algunos puntos sí se sintió este sismo, pero para algunas personas, principalmente de la zona centro, resultó imperceptible ese movimiento telúrico ocurrido esta tarde allá en el municipio de Huixla, Chiapas. Y por otro lado, bueno, pues es un tema que tiene que ver con la ya inminente inicio del proceso electoral 2018 para elegir presidente de la República, el Senado, diputados federales, locales. Y en ese sentido, Margarita Zavala de Calderón, esposa del expresidente México Felipe Calderón, dijo que buscará y que ella obtendrá la nominación de su partido Acción Nacional frente al proceso electoral del 2018. Dijo ser la ganadora que pueda representarlos frente a otros de los contendientes, como son Rafael Moreno Valle y también Ricardo Anaya, quien representa a la dirigencia nacional del PAN. En ese sentido, dijo que también el PAN debe definir si irá en alguna alianza para este proceso electoral, no solamente en lo que se refiere a la presidencia de la República, sino al resto de los procesos electorales, en el caso de las senadurías o en lo que se refiere al Congreso Federal y el Congreso de los Estados, donde también pues se habrá de renovar. Es importante la alianza para saber con qué cuenta, qué se va a hacer y cuáles son las posibilidades reales que tiene de triunfo con el candidato o candidata que lo represente. Sin embargo, al insistirle en torno a su participación, se dijo dispuesta únicamente a contender bajo las siglas del partido Acción Nacional, esperando obviamente los resultados que la favorezcan a través de un proceso interno que el partido Acción Nacional debe realizar, pero consideró que ella lleva
clara ventaja frente al resto, porque ella ha sido una persona que desde la Dirección Nacional del DIF estuvo trabajando, ya la conocen y saben del trabajo que tiene Margarita Zavala de Calderón. Esto lo dijo hoy en el municipio de Coatepé, en el estado de Veracruz, donde realizó una actividad proselitista. Y por cierto, se nos había informado que Margarita Zavala de Calderón estaría la primera semana del mes de julio también en la zona sur, haciendo este recorrido y formando algunos cuadros, haciendo la denominación de algunos de sus representantes para que ya de inmediato empiecen a trabajar en lo que es ya prácticamente la elección del 2018. Ya están algunos actores, por supuesto, en el ámbito nacional, en lo que es la presidencia de la República, pues prácticamente trabajando, y uno de ellos, pues, que no descansa, pues son los panistas, que por un lado, algunos sí creen que Margarita Zavala tendría todas las posibilidades de triunfo, hay quienes no, y consideran que podría ser Rafael Moreno Valle o en su caso Ricardo Anaya, pero esto debe ser una decisión de propiamente de la cúpula y los que integran, los militantes activos y adherentes de este partido político, al Partido Acción Nacional. Y por otro lado, fíjese que a pesar de lo que se diga, la falta de acuerdos, la falta de seguridad que existe en todo el país, porque esto no es solamente privativo de Veracruz, sino de toda la República Mexicana, se empezó a crear un grupo llamado Autodefensa de Quintana Roo. Ellos dan a conocer pues cuál será su trabajo, cuáles serán las acciones y por qué surge precisamente este grupo de autodefensa. Vamos con ellos. Martes 27 de junio, día histórico. Hoy iniciamos la conformación de los autodefensas en el estado de Quintana Roo. Debido a la creciente inseguridad provocada por el gobierno actual, en la que el gobernador Carlos Joaquín González encabeza el nuevo cártel en este estado, minado de delincuentes poblanos, expertos financieros en lavado de dinero y encabezado por Juan Vergara, la rata de Puebla, hoy ocupando el puesto de secretario de Finanzas para desviar y robarse la riqueza de este estado y así poder financiar gran parte de la campaña del corrupto y ratero Rafael Moreno Valle. El brazo armado de este cártel de Carlos Joaquín González está conformado por el fiscal Miguel Ángel Pechsen, quien brinda protección a los propios judiciales y agentes del Ministerio Público, quienes tienen más de 43 órdenes de aprehensión desde hace más de un año y dos meses bajo los expedientes 075-2015 y que el fiscal Miguel Ángel Pechsen se niega a ejecutar en pleno desacato a las leyes judiciales. Hemos decidido hacer público el proyecto de conformar los autodefensas del estado de Quintana Roo y hacemos una extensa invitación a todos y cada uno de los ciudadanos a unirse a este proyecto para defendernos de los continuos ataques ejecutados por el cártel de Carlos Joaquín González y su brazo armado de la policía judicial. Este proyecto nace de la iniciativa de 20 empresarios de este estado, todos conocidos y cercanos al gobernador, ya que ellos apostaron por el nuevo gobierno y se han dado cuenta del accionar criminal del propio gobernador Carlos Joaquín González. Debido a estas traiciones, los empresarios me han llamado para hacer público el proyecto que ellos mismos están financiando y que me han informado que ya reclutaron a más de 200 autodefensas, que ya están infiltrados dentro de la ciudadanía, dentro del mismo gobierno, e incluso ya tienen presencia dentro de la misma policía ministerial. Estas personas están listas para actuar de la manera que sea necesaria para defender el Estado de Derecho que es violado una y otra vez por este gobierno en Quintana Roo. Esto no es un llamado a tomar las armas. Al menos no en este momento. Esto es un llamado para conformarnos, organizarnos y vigilar las 24 horas
todos y cada uno de los movimientos del gobernador Carlos Joaquín González, a todos los policías judiciales, agentes ministeriales, así como a la totalidad de sus círculos más cercanos y más íntimos. Le pedimos a toda la ciudadanía de Quintana Roo para que nos envíen las fotos y ubicación de estos personajes, para tenerlos monitoreados en todo momento. Queremos que sea la propia ciudadanía que vigile todos y cada uno de sus movimientos y que nos envíen al número de WhatsApp 984-80-655-37 o al correo autodefensasquintanarroo@gmail.com, así como unirse a la página de Facebook Autodefensas de Quintana Roo. Repito y dejo muy en claro, este no es un llamado a tomar las armas, este es un llamado a organizarnos como sociedad y estar preparados para reaccionar en caso de cualquier ataque a la ciudadanía por parte del propio gobierno. No podemos seguir permitiendo que estos delincuentes del propio gobierno intimiden y amenacen a defensores de los derechos humanos, intimiden y desaparezcan a periodistas, asesinen con total impunidad. Esto va a parar y es obligación de los habitantes de Quintana Roo tomar parte activa en la defensa de nuestro Estado. Aprovecho para deslindar públicamente la participación del doctor José Manuel Mireles en este movimiento y que, sin embargo, nos ha servido de inspiración por su total valentía y amor a la patria. Reconozco que es un amigo cercano del Estado de Quintana Roo, como mostraremos en este video. Soy el doctor José Manuel Mireles Valverde y a través de este medio le quiero enviar mis saludos, mis respetos y mi reconocimiento a nuestro gran mini diputado de Quintana Roo, al jovencito Ángel Jacinto Noctún. Quiero que sepas que para nosotros tú eres un gran autodefensa, tú eres un gran luchador social a pesar de tu edad. Admiro y respeto todo lo que dijiste en ese mini congreso y desde ese momento te has convertido para nosotros los autodefensas de Michoacán en un legítimo héroe nacional. La delincuencia en Quintana Roo es una cachetada, un insulto para los que amamos esta tierra. Ejecuciones, levantones, violaciones y lo más triste, el robo descarado e impune de Roberto Borges. Y me pregunto, ¿qué están haciendo nuestras autoridades? Si alguno de los aquí presentes hubiera robado una gallina para alimentar a su familia, ya lo hubieran dictado sentencia por 10 años de prisión. Tú, diputado, diputada, ¿qué haces que no legislas para ponerlo tras las rejas? ¿Tienes miedo o ya te llegó el precio? El doctor Mireles es ajeno a este movimiento y lo liberamos de cualquier responsabilidad jurídica. Y de una vez le digo al decrépito personaje que ocupa un lugar en la decoración de la Secretaría de Gobierno, el señor Francisco López Mena, que evite sus ridículas declaraciones de que va a proceder jurídicamente en nuestra contra. Si quieres, te presto un par de pantalones para hacerlo. Para finalizar, recuerden que los autodefensas de Quintana Roo somos todos nosotros, somos todos los ciudadanos que ya perdimos el miedo a este sistema fallido, que estamos hartos del cinismo y del atraco del gobierno actual, y que vamos a vigilar las 24 horas al gobernador, a los policías judiciales, a los agentes ministeriales, así como a todo su círculo más cercano y más íntimo. A todos los mexicanos que me ven y me escuchan, les pedimos que compartan y difundan este video. Quintana Roo está listo para actuar y dispuesto a hacer lo que sea necesario.
Pues bien, muy fuerte las declaraciones de estos llamados autodefensas, que no son sino ciudadanos que se manifiestan a ver el desinterés de las autoridades federales, estatales y de sus municipios, en este caso de Quintana Roo, que era una ciudad tranquila, una ciudad próspera, una ciudad con alto nivel de ciudadanos, de turistas, no solamente mexicanos, sino extranjeros que llegaban allá, que promovían la inversión y el empleo, pero que hoy se traduce a extorsiones, hoy se traduce a asesinatos a plena luz del día, y lamentablemente pues ahí está otro grupo más que surge de autodefensas en Quintana Roo. Y por cierto, ya que hablamos de acciones contundentes en el caso de autodefensas, que ya es una cosa pues seria, no quiere decir que sean gente que se contrapone o que vaya a ser subversiva al gobierno de México, pero en Coatzacoalcos el próximo 1 de julio, en punto de las 8 de la noche, habrá una protesta, una protesta más en contra de la situación de violencia que impera en Coatzacoalcos. Esto será en la Paloma de la Paz, de acuerdo a la convocatoria que han hecho un grupo de ciudadanos que nos han pedido que difundamos esta convocatoria para que el próximo 1 de julio, en punto de las 8 de la noche, allá en la Paloma de la Paz, se concentren a esta protesta, que será una protesta pacífica, para exigir al gobierno federal, estatal, que se redoble la seguridad, que se ponga atención en el tema de la seguridad en el sur del estado, pero primordialmente en Coatzacoalcos, donde el índice de homicidios aumentó a un 132%, de acuerdo a informaciones realmente oficiales. Son informaciones que la ciudadanía, que ante los hechos que ocurren, ahí está la bitácora informativa, porque si nos esperamos que la fiscalía pues aporte algún dato en relación a ese al tema de la seguridad, al índice de violencia, pues sencillamente nunca lo obtendremos. Vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos. Fíjese que hay datos importantes, quizá no veamos al gobernador, ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, en la cárcel. Le voy a decir por qué. Vamos a la pausa, regresamos. Amigos, les habla su amigo Fidel Hernández, comediante invitador de este puerto de Coatzacoalcos, y les invitamos para que tus fiestas, bodas, 15 años, primera comunión, lo que tú tengas de eventos, estamos para servirte, que nosotros ya estamos preparados. Así es que diviértete con nosotros, el equipo Fidel Hernández, buena vibra. Estabas tan bonita, tan sensual. Contáctanos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter,
YouTube. Ahí estamos para ti y sobre todo diviértete con los videos. También mándanos un WhatsApp 921-27-04645. Estamos para servirte. ¡Buena vibra! Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Citronela Plus, un repelente natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronela Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronela Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronela Plus. Agradezco mucho los saludos, gracias a Luz Marta Medina, que dice, bueno, lo máximo para mí es el niño mini diputado de Quintana Roo, y efectivamente, bueno, pues, ¿quién no puede de alguna manera impactarse con ese mensaje tan claro y contundente de este niño? Y bien, por otro lado, también agradezco los saludos de Gloria Santos Navarro, también de Alberto Rivera y de Tania Cruz Santos. Gracias a ellas, por supuesto, que están enviándonos saludos. Gracias también a Daniel San, Alejandro Villar, gracias, un saludo a Alejandro, también a Cristal Grajales y a todos quienes después de esta emisión que transmitimos en vivo también nos siguen y nos dan sus comentarios y su queja. Gracias que nos hacen el favor de vernos y escucharnos. Fíjese que el ex procurador de justicia en el estado de la zona centro, Fidel Ordóñez Solana, consideró la posibilidad de que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, pueda ser exonerado de los delitos que se le imputan, esto debido al desvío de recursos, administración fraudulenta y demás. Bueno, pues es que dice que el procedimiento y la carpeta de investigación realizada no fue debidamente integrada, lo que existe la posibilidad de que al llegar a nuestro país, luego de la extradición que se va a realizar ante los hechos del día de ayer, esta audiencia de Guatemala, que podría incluso contemplarse su llegada a México entre la primera quincena de julio y finales del próximo mes, bueno, pues resulta que al no integrarse debidamente esa carpeta de investigación, podría a recobrar su libertad inmediatamente en territorio mexicano y veracruzano. Dijo que fue el mismo caso que ocurrió con el actual diputado federal Tared Abdalá, que inclusive el Congreso de la Unión desechó la posibilidad de su desafuero al no integrarse debidamente la carpeta de investigación, y esto pues hizo que este procedimiento de desafuero y de iniciársele un proceso al actual diputado federal del PRI fuera prácticamente imposible y hoy esté ahí gozando de estar en el Congreso de la Unión, aún a sabiendas que cometió diversos delitos, entre ellos precisamente de tener una coparticipación en delitos de delincuencia con el exgobernador
Javier Duarte de Ochoa. Y bueno, pues vaya que falta que se capaciten en la integración de las averiguaciones en todos estos procedimientos. Hemos platicado a lo largo de la semana con abogados que nos hablan de los juicios orales, que no se realizan, que no hay la forma de que se interesen los abogados, pues ahí están los resultados. No se interesan, hay malos procedimientos, malas en integraciones en averiguaciones, y tenemos delincuentes de cuello blanco en la calle a punto de ser exonerados, y mientras tanto, pues ahí está la situación que prevalece en el ámbito estatal, en todos los municipios, en Veracruz, Jalapa, Coatzacoalcos, y todo por un mal procedimiento. Ojalá que esto pues pueda resultar falso, pero no. Ahí está, lo está diciendo un abogado, el ex subprocurador de justicia de la zona de Jalapa. Y por otro lado, pues agradezco a Gustavo Fernández. Gracias, Gustavo, por sus comentarios. Saludos hasta Guaymas, Sonora, que nos está viendo. Y él nos dice que encuentran un cuerpo sin vida en el ejido La Bomba. Pues nos está adelantando esta información. Esto allá en Minatitlán, bueno, tiene familia en Minatitlán y ya nos está dando este reporte. Así es que las estadísticas y esta bitácora de policía, esa bitácora de seguridad en la zona sur, pues sigue en aumento. Otro caso más de una ejecución que se registra esta tarde allá en el municipio de Minatitlán. Más adelante le ampliaremos los datos. Gracias por haber estado con nosotros en esta emisión. Quédese en compañía de Carola Espinosa, 8:30 de la noche. Yo agradezco mucho que nos haya acompañado a lo largo de esta hora. Yo lo invito para que el próximo viernes, en punto de las 7 de la noche, esté con nosotros con más noticias y posteriormente en Marco Político. Estará con nosotros el politólogo Marco Antonio Castellanos Díaz y una servidora con temas interesantes para todos ustedes. Gracias, muy buenas noches. Hasta luego.